¿Estás con alguien? No. Bueno, voy a tomar cartas en el asunto porque esto se está complicando. ¿No? ¿Y por qué bajar la voz entonces? ¿Por qué? Porque sí, porque son cosas que uno no puede estar ventilándolas todo el día, así. ¿Y dónde está Martín? Martín, supongo que donde está siempre, qué sé yo. No lo estás cubriendo, ¿no? ¿Yo? ¿A Martín? ¿Por qué tendría que hacerlo? No, es una lástima, entonces porque quería hablar a solas con usted. Ajá, qué pena. Porque me gustaría... ¿Apareciste? ¿Dónde estás? En el cine. Vengo de ver tranvías, pero con ruedas de goma. Está muy buena, es un estreno. ¿En el cine? ¿Solo? Con Marina. Con Marina. Martín no está. ¿Lo tenés escondido, Martín? ¿Dónde lo voy a tener escondido? ¿Lo tenés escondido? ¿No? A mí no me parece una buena idea que te pongas a ir a un lugar público con esa chica. No, 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 no. Nadie me reconoció porque estoy camuflado. ¿Qué, de Gonzalo? No, 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 de otra cosa. Tengo una peluca, tengo lentes, tengo una boina de Venecia y un diente de metal, pero un molar. Mira, más vale que no te metas en problemas porque le vas a pagar muy caro. Que lo eches. No puedo, es Franco. No se preocupe, nadie me va a encontrar si yo soy escurridizo. Más vale que lo seas, pero solo con la gente que tenés que ser. ¿Cómo? Que no intentes escaparte de mí porque te encuentro y te mato. Mira, estuve comiendo unos bombones, espero que me disculpe, voy a lavar las manos. ¿Eh? No, ¿qué no? ¿Por qué no? Ay, acá en la cocina. Se nos rompió un caña la electricidad. Bueno, me lavo en el baño, no hay problema. Franco, ¿estás bien? Bien, yo también. Bueno. ¿Bien? Sí. Un abrazo. Está bien la idea. Porque me voy. Que estés muy bien, ¿eh? Bueno, bueno. Ah, te tomo un poquito de agua. No, bueno. ¿Cómo no? Sí. Franco, chao, que le vaya bien. Rubia, ¿qué haces? Bebé, por fin solita. Sí, sola, sí. No, sí, sola, ¿me dejas? ¿Eh? ¿Cómo sola? No, 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 quiero hacerte compañía. Tomamos un té, una película. No, no, no. Como no. Antes, sí, como no, siempre. No, no, ¿por no. Qué? ¿Por qué no, Diego? ¿Cómo que no? ¡Ay, ya! ¿Por qué no pasa nada? Pero ¡soltá! ¡Ay, ya! ¿Qué pasa, che? ¡Me estás lastimando! No, ¿cómo te voy a estar lastimando? No seas exagerada. No soy exagerada. Mira, si yo te quiero lastimar, ¿sabes qué hago? Hablo con Núñez y listo. ¿Eh? Le cuento la verdad de todo tu matrimonio feliz. ¿Y sabes qué te pasa a vos? Te arruino la vida. A vos, a Martín y a Franco, a todo el mundo. Que no lo pensás. No me pegues, ¿eh? Ay, ya. No, tenés miedo. Tengo miedo. Sí, parece que sí, parece que sí. ¿Qué es lo que querés? Que te quedes conmigo. Eso quiero. Bueno, así no lo vas a conseguir. Puede que tengas razón. Tómate algo para tranquilizarte. Salí acá. Si me das un besito, me voy. Chao. ¿Estás despierto? Sí, estoy mirando un poquito acá la peli. Uy. Ahí está.
Nothing. Ay, feeling. Ay, ¿te acordás cuando lo hicimos con todo vestido dorado? Tengo la calza dorada. Tengo la calza dorada con el suspensor. ¿Te acordás cómo te quedaba? Que te apretaba todo y te comía. ¿Así es? ¿Crees que te lo ponga ahora y con el... Dale, no, y hacemos un poquito. No, estoy cansado, estoy cansado. ¿Tenés olor a pegamento vos? ¿Eh? ¿Olor a pegamento tenés? Debe ser el aftershave. Ah. Sí, porque, bueno, estoy afeitando. Sí, y sí, vienen, ya vienen cada vez más malos. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a anotar para comprarte otro. Ah. ¿Y vos de dónde venís con ese bolso? De jugar al squash. ¿Al squash? Sí. Bueno, debes tener ropa transpirada, sucia, dame sí, que sí. La ponga. No, 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 yo lo voy a hacer. No. Ay, Martín, dame que pongo la ropa lavada. No, Tomás. ¿Qué? No era que ibas a priorizar tu vida antes que la mía. Sí, pero estoy priorizando no tener ropa sucia en la casa. Tomás, déjamelo a mí si es una bicoca. ¿Pero desde cuándo vos sabés manejar un lavarropa, Martín? No me reí. Lo más metes la ropa y haces clac, clac, clac. Y... Más, lo dejo solo para ver de lo que sos capaz. Bueno, nothing. I'm feeling nothing. Ay, Dios. Amiga, no puedo parar de tomar helado. Encima estoy de tan mal humor de engordar 200 kilos como un lechón. ¿Qué decís? Si estás flaquísima, yo voy a terminar rodando entre el volcán de chocolate y esto. Encima no me gusta tanto el helado. Bueno, no comas más, gorda. Es que si no como, voy a salir a la calle a romper autos de la bronca que tengo. Ay, sí, es verdad. Ay, qué mal nos salió todo, amiga. Mal es poco. Nos salió todo pésimo. Y a mí carísimo. Desastre en nuestras citas románticas. Mirá si Gonzalo no me vuelve a llamar. ¿Y si Carlos es casado y por eso salió corriendo así? No, bueno, no. Vos esperá a saber qué fue lo que realmente sucedió antes de sacar tus propias conclusiones. Vos lo mismo. Esperá que te llame. Está loco con vos. Mirá si no te va a volver a llamar. Ay. Lo que pasa es que él tiene una vida simple, normal, una vida sencilla. No está acostumbrado a este juego de vidas ocultas que yo llevo, ¿me entendés? Si lo vieras, pobrecito, saliendo a hurtadillas. Y si no creo que por eso no te vuelva a llamar. Él sabe quién sos. Sí. Cómo vivís, qué vida tenés. Por eso mismo. No sabemos vivir, amiga. Qué mal. Mira, me parece que lo mejor es irnos a dormir. Mañana va a ser un día mejor. ¿Y no nos terminamos el heladito? Terminate el helado, nos dormimos y vemos a ver qué pasa mañana. Tenés razón. Mañana será otro día. ¿Sabés que sabía que no se le puede pedir nada? Madre de Dios. Ay, Dios. Todo hecho un chiquero, pero limpiá por donde mira la suegra, nada más. Cada mañana pido a la Virgen que él me ame. ¿Cómo estás esta mañana? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué sé yo? ¿La pasaste bien en tu noche de amor? No, fue un fracaso mi noche de amor. ¿Sí? ¿Creo que el galán no estuvo tan bueno? Pobre, el galán tuvo que escaparse como una rata, no sé cómo habrá llegado. Fue un desastre. ¿Y por qué? Vino Diego, que no entiende cuando uno le explica las cosas. Después llegó Franco porque quería hablar con vos, entonces lo tuve que encerrar y acá fue un vodevil. Fue un papelón, o sea que no sé, no lo voy a volver a ver nunca más. No seas tan drástica. No, es que no sabes lo que fue, pobre, no sé si se lo aguanta. Mira, si el amor no es capaz de resistir ningún contratiempo, eso no es amor. Ay, estás cada vez más sabio. Sí. Igual no te alcanza como para que me prefieras a mí. ¿No?
nos vamos, porque ya es muy tarde. Estamos llegando tarde. ¿Qué hora es? Martina, lo quisiera. Sol, acá. Sol, ¿cómo estás con la proyección internacional del canal? Feliz, feliz, muy contenta y orgullosa, Martín, claro. Buena, ¿sí? ¿Y vos, Martín, estás contento acá con la repercusión que está teniendo el canal en toda América? Sí, sí, feliz, feliz y sobre todo, bueno, porque lo puedo compartir con Sol, que es lo más importante que tengo en el mundo. ¿Alguna vez? Martín, un besito, la un besito para la cámara. Eso, muy bien, chicos. Buenísimo, Martín. Bueno, chicos, muchas gracias por todo, ¿eh? Y acá pronto. Chao. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Segura está bien? Sí, está bien. Sí, Martín, pero lo que pasa es que... ¡Sol! ¡Martín! ¡Qué bueno que llegaron! ¡Qué alegría! Justo los estaba llamando. Necesito que vayan al piso, es urgente porque Franco quiere hacer una reunión. ¿Sí? Bueno, ah, ¿sí? Bueno, vamos. ¿Vamos? Recién porque... llegamos. Ah, sí, pero es urgente, ¿no? Bueno, ahí vamos. Está bien, yo los ahí espero. Vamos. Sí, pero sí, ¿y qué pasó? No sé, esas cosas de último momento. No me gusta nada, se apura. No, no, a mí tampoco, tampoco, pero... Bueno. Oferta. Estas son las noticias del mundo del espectáculo. Buenas noches. Este jueves 5 de febrero se estrena El curioso caso de Benjamin Button, la película con más nominaciones al Oscar. Creo que son 13. Y se filmó en New Orleans. Vamos a ver un adelanto, por favor. Tell me a secret. What if I told you I was getting younger than everybody else? Daisy, it's me. Oh my God. I finally caught up with the job. Meeting in the middle. There are no rules to this thing. We can make the best or the worst of it. I will never stop loving you. El curioso caso de Benjamin Button. Estreno 5 de febrero. Muy buenos días a todos. Hola, buen día. Buen día, Franco. Miren, los reuní porque quiero contarles que un canal cable internacional con base en Miami que se ocupa de entretenimiento me propuso hacer un programa especial con mi biografía, la historia de mi vida y de cómo logré posicionar a Mega News como un canal líder en noticias en toda Latinoamérica. Entonces, de lo que se trata es que les vengo a pedir a ustedes la colaboración porque va a venir un periodista con cámaras para hacerle reportajes a todos los que me conocen. Claro. Bueno, esto es todo. Así que les agradezco que colaboren, ¿eh? Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente. Diego, muchas gracias. Con tus parientes. Obvio que van a hacer una nota mía, ¿eh? ¿A vos? Si vos te llevas pésimo con Franco. Pero ¿qué tiene que ver? Soy el que tiene más experiencia acá en el canal y estoy muy cerca de él. Perdone, Dani, ¿vos me podés hacer algo en el pelo? Porque está horrible y no sé, seguro que me van a hacer una nota. ¿Qué tengo que ver con el pelo? Yo soy, te puedo poner una base, un... ¿Quién les va a hacer una nota a ustedes, pelagatos? Bien, ¿qué? Muy bien. A mí me van a hacer Nacho. Una nota. Tienes razón. ¿Qué? ¿Cómo se va a poner con esta situación? Ay, le va a dar un ataque de nervios. Como mínimo. Y parece que Andy mismo va a entrevistarlo. No quiere que lo haga alguien novato. Es una barbaridad. Fíjese que... qué curioso, porque Franco piensa todo lo contrario. Él está convencido que llegó el momento de brillar con luz propia, sin figuras de por medio. Yo voy a necesitar un café y un whisky, por favor. Sí, no, espera un momentito. Algo tenemos que hacer. Yo no me voy a quedar quieta. Esto no va a quedar así, Juan. No, me imagino. No puede ser. Parece que no se dieron cuenta que desde que yo soy dueña de Mega News y ese del canal dio un salto cualitativo, cuantitativo, cuantitativo. Sí, ¿no se dieron cuenta? Lo que pasa es que todavía no es Mega News. Digamos que usted no es dueña del todo. Todavía comparte, ¿me entiende? Perdón. A veces, la verdad, no entiendo cómo puede ser tan descuidado. Bueno, te dije que no me quedó opción. Opciones siempre hay. Siempre hay opciones. Fui a buscar la basura y ya la había tirado. ¿Quién está diciendo? ¿Tomás? No, Tommy Lee Jones. Sí.
El tipo es un obsesivo de la limpieza, es pulcro. Bueno, trata de ver el lado positivo de todo esto. ¿Eh? Porque peor hubiera sido que te descubría. Dale, que parece una vela. Vos no me estás ayudando, Sergio. Hace bastante que me estás ayudando. Pará, hagamos una cosa. Sí, yo te ayudo. Perfecto. Bien, te voy a sacar un pedacito de pelo. Hacemos postizo, copias de todo eso. ¿Por qué no me sacas pelo de la prima? No, no. Estarías una semana si me sacas un mechón. Franco es socio minoritario de acá. No es justo que él se lleve todo el mérito. Cuando el canal ahora tiene un perfil internacional, ¿gracias a quién? Sí. A Marcelita sí, Núñez. Sí, es verdad, es verdad. Antes de que usted llegara a este canal, este canal era una pocilga, una cucha, una cosa... Pero, por favor, si son una manga de parásitos, amparados, detrás, corriendo detrás de la imagen del matrimonio Pels. Totalmente, señora. Ahora, en cambio, están mucho más diversificados, digamos, y no podemos negar otra cosa. Hay programas que íntegramente son de su autoría. Pero, por supuesto, pero parece que no se enteraron. Sí. Bueno, ahora, ¿piensa hacer algo al respecto? Ay, perdión. Vos no me conocés a mí. Evidentemente no me conocés. ¿Cómo podés hacer una pregunta de ese parasitismo, de esa esterilidad, de ese desierto? Yo, si yo voy a hacer algo, si Núñez va a hacer algo. Perdón, sí, perdón. Perdón, es una perdón, pregunta improcedente perdón, para Marcela Núñez. Perdón, perdón, perdón. Además, corro el riesgo de que Sol se canse de esperar a Gonzalo. Un segundito, un cachito, un pechoncito. Te voy a cortar, ¿sabés qué? Muy pelotudo, Sergio. Escuchá bien lo que te... La única persona que puede ayudarnos en conseguir el set de Gonzalo es ella. Anda. Anda a buscarlo ya. Anda. Mirá lo que hiciste. Anda.